La aventura comienza el día de hoy. A partir de este momento, viviremos intensos minutos de fútbol en el Estadio Alfonso Lastras. Atlético de San Luis está de regreso. La afición está de regreso. Y solo faltas que tú estés de regreso. ¿Por qué no creer? Sí, ¿por qué no creer en el Atlético? En este nuevo proyecto, en que devolverán al equipo al lugar que merece. ¿Por qué no creer en que las cosas van a ser diferentes? En que ya no sufrirás más pensando si al inicio del siguiente torneo el equipo se queda en San Luis o si va a cambiar de sede. Jugador número 12, es tiempo de creer. Tú eres el jugador más importante del Atlético. Eres el motor del equipo. Dale la confianza a los nuevos directivos, a los nuevos elementos. Sigue alentando con la misma intensidad de siempre. Enséñales a los pequeños a amar y a defender a este escudo, tanto como lo has hecho tú por años. Enséñales esa pasión de gritar en el tablón, cada jugada, cada gol, cada falta a favor del equipo. ¡San Luis! ¡San Luis! A ti, que tu primer equipo no es el Atlético, pero que pedías a gritos que el fútbol volviera a Lastras, únete en el estadio y apóyalos. No seas aficionado de ocasión, sino de corazón. No solo en las buenas, cuando el equipo esté en primer lugar. Apóyalos en las malas, cuando los resultados no se den. Atlético, te pido que a partir de este partido y durante toda la temporada, escuches a tu gente, defiendas la playera y la sientas, así como ellos lo hacen desde la tribuna. Queremos que jueguen bien y le echen muchas ganas para la afición potosina. Que sientan pasión por los colores y que le echen las ganas por los que venimos a sentir la pasión por ellos. Lo que le pido a los colores, amor y pasión para el equipo. Los colores se respetan, somos Auriazul. Que hagan el equipo subir a primera. A ver, ¿y tú qué le pides al San Luis en esta noche? Yo le pido al San Luis pues que deje lo mejor, que pues, aunque sea un inicio, pues, le echen ganas. Ten por seguro que cada semana, juegues de local o juegues de visitante, siempre estarán contigo, juntos para crecer.